Bienvenidos al Flash de Noticias, aquí por la pantalla de Dar TV, para repasar los principales títulos en este miércoles 27 de abril del año 2016. Lamentablemente comenzamos con una trágica noticia, un nuevo femicidio que ocurrió aquí en Córdoba, precisamente en La Calera. Un hombre asesinó a puñaladas a su expareja. La víctima, de 43 años, fue identificada como Liz Funes y fue apuñalada por su expareja Elías Iván Lesta, de 37 años, quien luego del crimen se entregó a la policía y se encuentra detenido. Fuentes policiales informaron que el episodio se produjo esta madrugada cuando Lesta violentó un alambrado perimetral e ingresó a la vivienda de su expareja en el barrio privado La Estanzuela. Una vez adentro, Lesta vio a la mujer cuando dormía con su nuevo novio y la atacó de varias puñaladas. Ya se habían registrado episodios de violencia con anterioridad, por lo que Liz lo había denunciado 5 veces y además el detenido tenía una orden de restricción judicial para acercarse a la víctima. De acuerdo a los datos oficiales, se trata del 6º femicidio en Córdoba en lo que va del año 2016. Otra de las tristes noticias tiene que ver con un voraz incendio que se desató en una vivienda de barrio Cárcano, en donde un hombre falleció tras salvar a su familia de las llamas. El siniestro se desató en la madrugada cuando la menor de sus hijas dio aviso a sus papás del humo que había dentro del hogar. Rápidamente, la mamá con sus hijos pudieron salir, pero el fuego se cobró la vida de Oscar Alberto Rojas, de 37 años. Uno de los menores, de 11 años, sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, motivo por el que se encuentra internado con un estado de salud sumamente crítico y con gran compromiso de las vías respiratorias. En el ámbito nacional, ya vamos a casi 2 semanas de la trágica fiesta Time Warp, la fiesta electrónica que se llevó a cabo en Costa Salguero. Y en el día de hoy se entregó a la justicia Adrián Consi, quien es el dueño de la firma Del Producciones, quien llevó a cabo esta fiesta electrónica. Se presentó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py. Adrián Consi llegó acompañado de su abogado Fernando Burlando, tras el fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó su rechazo a la exhibición de prisión. En noticias de deportes, hablamos del estado de salud de Alejandro Sabella, quien fue el director técnico de la selección argentina y está en grave estado de salud. La semana pasada fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, producto de un agravamiento de una afección cardíaca que padece desde hace un buen tiempo. Si bien su familia decidió mantener el hermetismo respecto al estado de salud de Sabella, el portal de noticias Infobae aseguró que Alejandro sufrió una recaída en las últimas horas y además aclaró que actualmente se encuentra en su hogar rodeado de su familia, como así también de sus amigos. Antes de despedirnos, a abrigarse, porque está bastante frío en Córdoba. Esta mañana una temperatura de 0 grados la mínima y se estimaba una máxima de 14 grados. Así que abrigarse, porque para lo que resta de esta semana, en puertas del fin de semana, viene también fresquito. A ver, placa del tiempo. Como bien les decíamos, hoy miércoles se pronosticaba una máxima de 14 grados. Por suerte hemos llegado, pero se ha sentido el frío en Córdoba. Para mañana jueves, parcialmente nublado con una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados. Y para el viernes continúan las temperaturas bajas, algo nublado con una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. Así que si vamos a disfrutar de estos días, abrigados por favor, porque como siempre dicen, los primeros fríos son los peores, porque después uno, como quien dice, se pesca los resfríos, así que a cuidarse de estas bajas temperaturas. Por mientras, nosotros los dejamos ahora sí con la programación habitual de Dar TV. Esto fue el flash informativo para enterarnos de los principales títulos de la jornada. Recuerden que nos seguimos viendo a través de multimedialider.com.ar, como así también desde nuestra aplicación como Dar TV HD en Play Store. Y si quieren compartir y volver a ver este nuevo flash, lo hacen a través de nuestro canal en YouTube como Dar TV Noticias. Que tengan un buen final de miércoles y un buen comienzo de jueves. Muchas gracias.